Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder el 26 de abril y el 4 de mayo. Nuevamente el destino quiso que estos dos poderosísimos equipos se enfrentaran de nuevo en una semifinal de Liga de Campeones, la cual pasará a la historia debido a lo que sucedió. Hola a todos, bienvenidos a su canal Noches de Fútbol. Espero te puedas quedar hasta el final del video, ya que hoy reviviremos una de las mejores semifinales en los últimos tiempos de la Liga de Campeones. El Real Madrid venía de superar dos eliminatorias muy duras y que pasarían a la historia, ya que lograron vencer al PSG y al actual campeón, el Chelsea. Ahora este Real Madrid debía verse las caras en semifinales contra el equipo de Pep Guardiola, el poderoso Manchester City. Sin duda alguna se esperaba un par de partidazos. El 17 de abril del 2022, la cita sería en el Etihad Stadium, con un estadio pintado de azul. La afición del City se preparaba para recibir al rey de Europa. El míster Ancelotti no se guardaba nada para este partido. Lograron recuperar a Alaba, pero sufrió la pérdida de Casemiro por lesión. Del otro bando, el equipo de Guardiola apostaría por Bernardo Silva en el 11 titular y esperanzados en que Kevin De Bruyne tuviera una noche mágica. Sin duda alguna, los de Guardiola imprimieron un ritmo trepidante desde el pitazo inicial, y tras un centro de Mahrez sería Kevin De Bruyne quien adelantaría a los ingleses con un potente cabezazo que venció al guardameta belga. Las cosas no comenzaban bien para los de Ancelotti. Los de Guardiola se apoderarían del balón y, llegando a los 10 minutos de juego, Gabriel Jesús convertiría el segundo tanto tras un descuido de Alaba. Increíblemente, el City ya ganaba 2-0 en 10 minutos, donde el Madrid no se hallaba en el campo y estaba propenso a sufrir una goleada histórica. Phil Foden y Mahrez desaprovecharon dos claras ocasiones donde, de convertirlas, prácticamente acabarían la eliminatoria. Esto dio un respiro a los blancos, que se lanzaron al ataque y tras un centro de Mendy, Benzema lograría rematar de zurda para vencer al guardameta inglés y descontar en el marcador. La primera parte acabaría y el Real Madrid conseguía aguantar el resultado. En el inicio de la segunda mitad, los ingleses saldrían con las mismas ganas e intensidad que el primer tiempo. Tras una jugada por la banda izquierda, Mahrez estrellaría el balón en el palo, el cual luego remataría Foden, y Carvajal, en una jugada increíble, sacaría el balón de la línea de gol. El Madrid se salvaba del tercero. Pero solo 5 minutos después, una galopada de Fernandinho por la banda derecha superaría a Mendy y colgaría un hermoso centro que Foden mandaría al fondo de las redes, venciendo al guardameta belga. El Etihad Stadium era una caldera, ya que los de Guardiola se veían superiores a los de Ancelotti. Con un Madrid tras las cuerdas, Vinicius se inventó una jugada de otro mundo y, tras correr desde media cancha, definiría con gran clase, colocando el tanto que les daba algo de respiro a los madridistas. El dominio local era evidente y, tras una confusa jugada donde los madridistas pensaron que el árbitro concedería falta, Bernardo Silva aprovechó ese descuido y, con un potente disparo en la escuadra, dejaría frío a Thibaut Courtois. De nuevo, los de Guardiola ampliaban su ventaja en el partido y lo colocaban 4-2. Prácticamente sin vida, llegó un centro de Toni Kroos, donde el esférico claramente golpearía la mano de Laporte. El Real Madrid se encontró con un penalti milagroso. Sería Benzema el encargado de lanzar el penalti y, tras una ejecución de categoría, lanzaría un Panenka que quedaría en la historia del fútbol. El partido acabaría 4-3. El City lograba llevarse la victoria, aunque algo amarga, ya que, como sucedieron las cosas, dejaba la eliminatoria abierta y al Real Madrid más vivo que nunca. El partido de vuelta se esperaba un Bernabéu repleto, apoyando a los suyos. Ancelotti perdió a Alaba por lesión, pero logró recuperar a Casemiro. Por otro lado, Guardiola pudo colocar a Walker en la banda derecha. El Real Madrid salió mucho mejor que el City, y Benzema y Vinicius tuvieron las primeras ocasiones del partido.
La tensión no se hizo esperar y un altercado entre Modric y Laporte dejaría un par de amarillas. Los del City poco a poco se fueron apoderando del balón y en el minuto 19 Courtois se vistió de héroe con un paradón a Bernardo Silva que mantendría el arco en cero. El siguiente en probar sería Gabriel Jesús, pero su disparo se marchó muy cerca del travesaño. El partido finalizó 0-0 en la primera parte. Ya para el comienzo del segundo capítulo, apenas comenzando, Vinicius tuvo una muy clara pero no logró convertir. El City se apoderó completamente del balón y Bernardo Silva comenzaba a demostrar su clase. Ancelotti tuvo que recurrir a su banquillo y colocó a Rodrigo. En un contragolpe liderado por Bernardo Silva, el City se abalanzó al ataque y fue el portugués que logró asistir a Mahrez, que este de zurda marcaría el tanto que adelantaba a los de Guardiola y metía presión a los blancos. Faltando solo 15 minutos, la final de París se les estaba escapando a los reyes de Europa. Ancelotti se jugaba la vida y decidió colocar a Camavinga y a Asensio. Los de Guardiola respondieron colocando a Jack Grealish, el cual lideraría un ataque que pudo liquidar el partido y la eliminatoria, pero la fortuna acompañaría a los blancos ya que Mendy sacaría el esférico en la línea de gol. Increíblemente, el Real Madrid se mantenía vivo en el partido, y cuando algunos fanáticos ya se marchaban del estadio sobre el minuto 90, Camavinga colgó el balón sobre el área, el cual Karim bajaría para que este lo enviara al fondo de las redes y descontar para los blancos. El Madrid estaba a solo un gol de forzar la prórroga, solo un milagro lo salvaría. El peso de la institución blanca caería sobre el City y con una afición enfurecida debido a los 6 minutos añadidos por el árbitro, llegaría un centro de Carvajal, el cual sería conectado por Rodrigo y lograría vencer el arco inglés. De manera increíble, el Real Madrid lograba igualar la eliminatoria y desataba la locura en el Santiago Bernabéu. El pitazo final del partido llegaría y los de Ancelotti lograban forzar la prórroga cuando todo parecía perdido. Comenzada la prórroga, solo 2 minutos después, Benzema era derribado en el área y era jugada de penalti. El francés sería encargado de ejecutar el lanzamiento, el cual lo hizo con gran categoría y logró engañar a Ederson. El Real Madrid convertiría el 3-1 y de nuevo desataría la euforia y locura en las gradas del Santiago Bernabéu. Sin más nada que hacer, los de Guardiola veían cómo se les estaba escapando la final de París. El encuentro finalizó. La jerarquía combinada con el empuje de este equipo lograron una de las mayores hazañas en la Copa de Europa tras derrotar al Manchester City en una eliminatoria que a principios parecía muy complicada. Los merengues conseguían meterse de nuevo en una final de Liga de Campeones. Sin duda alguna, una de las eliminatorias más emocionantes y vibrantes que hemos podido vivir todos los fanáticos del fútbol y que quedará en la memoria de todos nosotros, ya que estos dos equipos nos regalaron un par de partidazos llenos de emociones. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que fue el error que cometió Pep Guardiola en estos dos partidos que le costaron la final de París? Déjame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Espero haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo con un amigo. Recuerda, mi nombre es Oscar y estos fueron Noches de Fútbol.